Experiencia 4x4, Tren a las Nubes 2008. Ya llegamos a San Francisco y en este momento nos estamos preparando para irnos a la selva, a ver si logramos llegar entre todos hasta el río y hacer un rapel. Lo veo complicado. Espera, te ayudo. Va a ir un grupo adelante abriendo el camino. Acá es la entrada. El camino se puede complicar con tantas camionetas. Marcando más o menos la huella y nosotros vamos a ir tratando de pasar atrás. I have contact with my co-driver. She has the same device on the her. And we can speak like a full telephone. La idea es que se dividan en dos grupos como para que puedan ir resolviendo la situación y no perder tiempo de trabajar todos por separado. Entonces van a tener que trabajar todos los equipos en conjunto. El primer grupo está buscando una alternativa por allá para trepar ahí y hacer esta salida. Es la más lógica y más segura. Duro. Ahora los vamos a ver trabajar y transpirar un rato. Está duro, pero estupideces que hace uno. Nos íbamos a mandar por el camino y era obvio que tocaba por entre la montaña. Pero eso es lo que lo hace divertido. Ah, es una selva cerrada, una huella abandonada. Es imposible que 1000 kilos no empujen 2000. Salgan todos de este lado. Hay gente delante que está con machetes y con palas. Acá estamos abriendo camino para poder ir a una parte de rapel. Están trabajando para cortar un poco las ramas y limpiar el terreno. Correr algunas piedras y desmalezar un poquitito para ir avanzando. Una piedrita en el camino. La idea es poder llegar hasta una cascada que se va a hacer un rapel. Hay que ver si con las dificultades y las camionetas pasan todas. Cayó un árbol. Ya que estamos acá, tenemos la moto, le vamos a dar. Sí, el problema quizás no sea tanto la media hora de acá, si las camionetas estuvieran acá. Por lo que me informan de arriba, están lejos todavía de llegar. Entonces nos va a agarrar la noche para cuando lleguemos. Ahora vamos a pasar. Bueno, estamos acá viendo a ver si podemos sacar el árbol de camino. Bueno, recién estaba con la motosierra, así que le di un poco a mi compañero de equipo, a Toti, que le meta un rato en la motosierra. Fue bastante pesada y bueno, se torna un poco cansadora acá arriba. Había que llegar.